En nuestra tercera temporada hemos incluido una nueva sección, Hinchas de La Roja. Semana a semana conoceremos increíbles historias de hinchas, esforzados chilenos que realizan verdaderas hazañas para seguir a la selección a Sudáfrica 2010. Esta es la primera historia. Este grupo nació en octubre del año pasado. Éramos 5 personas que nos conocimos a través del foro de Arrendemos un Avión a Sudáfrica. Entonces en ese foro iban toda la gente se estaba escribiendo en el avión, pero eran todos familiares, iban con amigos, todos. Entonces había un grupo de gente que todos íbamos solos. 5 personas íbamos solos. Y decidimos juntarnos un día para juntarnos todos e ir los 5 al mundial. Esta locura resulta, yo creo, principalmente una cuestión de pasión y de ir y jugársela, ir a la aventura. Mira, aquí en el grupo nadie se conocía a nadie, ninguno de amigos, nadie. Como tú sabes, empezaron a llegar gente nomás. Hay arquitectos, hay periodistas, hay ingenieros, hay de todo. Pues para hacerlo algo más entretenido que ir por una agencia de viaje. Y el hecho del camión resultó por buscar opciones más baratas a lo que están ofreciendo las agencias de viaje y de alguna otra forma encontramos que era muy caro. Así que de ahí fue como buscar por internet, buscar soluciones, buscar opciones. Y hasta que encontramos el overlanding y empezamos a hacer las gestiones para que resultara. El camión overlanding, en Sudáfrica existe una empresa de turismo que son camiones adaptados como buses. La parte principal de la cabina es un camión, el acoplado es un camión. Lo que pasa es que hacia atrás este camión está adaptado como bus. Estos camiones se abren y traen las carpas, traen cocina, traen de todo, ¿ya? Entonces eso se ocupaban para recorrer Sudáfrica, pero como es el mundial lo adaptaron para recorrer a seguir a las selecciones. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a seguir a Chile, a cualquier ciudad que se juegue. Mira, el camión overlanding tiene un costo de $1,800. Al comienzo tenía un costo más elevado porque nos daban la comida durante todos los días, pero como el camión, si Chile avanza de grupo, puede jugar en distintas ciudades. Entonces ahí no pueden reservar alojamiento ni comida, nada. Entonces ahí tuvimos que disminuir un poco el precio porque en esos días no vamos a tener comida ni nada, vamos a tener que comprar nosotros mismos y el alojamiento igual. Por eso somos como más aperrados que el resto, o sea, el resto va a estar en un hotel, nosotros vamos a estar en carpa, vamos a estar recorriendo, vamos a estar yendo a parques, vamos a estar pasándola bien. De todos los que no van a Sudáfrica. ¡Vamos, Chile, mierda! No hay mejor experiencia que ir a un mundial. Francia fue la primera, Sudáfrica tenía que venir. Es lo mejor y aterrar como todo por la selección. Pensé, tengo 26 años, no estoy casado. A este momento, la verdad, quizás el próximo mundial tenga guagua, esté con pega hace 1000 años, esté endeudado y ahora, bueno, me la jugué nomás y me voy para Sudáfrica. Así que por Chile, cualquier cosa nomás. Este es el viaje de mi vida. Vamos, Chile, mierda. Se le agradece a toda la gente que me apoyó siempre, gracias a la selección por clasificar y de Santiago, Chile a Sudáfrica, mierda. Vamos, Chile, que ganamos allá, vamos. Chupete, Alexi, Bravo, Pitbull, no van a estar solos, ¡vamos, carajo! Gracias, familia, gracias, Polola, ¡vamos, Chile, mierda! ¿Crees que voy a jugar tenis? Voy a cumplir el sueño de todo pelotero, ir al mundial, mierda, ¡vamos, Chile, vamos! Cuando confirmaron la entrada, me demoré 5 minutos en gastarme 3 millones de pesos. No tengo luz en la pega. No tengo luz en el viejo, pero voy igual porque Chile, bueno, vamos Chile, ¡vamos Chile! La mejor selección de la historia se merecía este y otros esfuerzos más, que ayer los vamos a ver. ¡Vamos Chile! Si nosotros hubiésemos querido hacer negocio con esto, a lo mejor lo hubiésemos hecho, pero no es la idea. Obviamente la pasión es inmensa porque para nosotros es la mejor selección que ha tenido Chile en su historia. Es una oportunidad única. También queremos sentirnos, el hecho de que los chilenos se sientan como comprometidos y que se sientan identificados a la experiencia que hemos estado viviendo nosotros, a lo mejor a lo lejos. ¿Hinchada de Chile en Sudáfrica? ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Viva Chile!